Bueno, ya ha llegado el día. Ya sabéis que hace una semana anunciábamos que íbamos a tener aquí Oktoberfest sin necesidad de Yamuni, y a esa tierra de Bavaria se celebra Oktoberfest tradición. Como aquí celebramos la feria, pues lo mismo, con los trajes típicos, y aquí venimos en esta representación desde Marbella en la Milla de Oro. Bueno, qué bien lo estamos pasando, Rebeca. Muchísimas gracias. Muchas por gracias la invitación. Gracias a vosotros que habéis venido, gracias. Aquí estamos ya el tercer día hoy. Y bueno, un éxito, mucho éxito, ¿no? Se ha cambiado mucha gente ayer. Ha sido fantástico, dos días, ¿no? Bueno, los clientes han salido contentos y eso es lo más importante. Bueno, vamos a hablar de los trajes. Julio, es el típico, ¿no? Tiroleo. Bueno, el vestido de la mujer, como ves, es diferente al del hombre. La mujer, bueno, lo lleva. Muy sexy, muy sexy el vestido de la mujer. La mujer muestra los atributos femeninos. Y el del hombre básicamente es el pantalón, que es el pantalón de piel, las botas. Y luego, bueno, pues una... El sombrero también. El sombrero también, sí, sí. Y la camisa a cuadros. O sea, eso es lo típico. También es tradicional, también viví música tradicional, la música popular, que también la podemos escuchar en español o en otro, pero aquí se escucha en alemán. Y son músicas que la escuchamos también aquí en España, pero son música típica. No, es que ahora se ha cambiado un poco. Antes solo tocaban la música tradicional de Bavaria y eso, pero ya también en el Oktoberfest en Múnich, como van mucho más jóvenes también y gente de todo el mundo, así también tocan en música pop un poco de todo, ¿no? Ayer también hemos tenido aquí españoles, hemos puesto un poco de Despacito y cosas así, ¿no? Pero normalmente, claro, es la música tradicional, los Schlager se llaman, pero como ha cambiado un poco, y aquí estamos en España, en Marbella, entonces somos internacionales. Entonces tiene que un poco de todo, pero música que está conocida, que todos pues saben cantar. Bueno, Julio, por ejemplo, esta cerveza, cógela en la mano, que veamos, ¿esto es un litro? ¿Cuánto es? Esto es un litro. Y por ejemplo ahí, un alemán normal en una feria como esta, ¿en cuánto tiempo se toma esta cerveza? ¿Cuántos minutos tarda en consumirla? Bueno, estoy mirando esta mesa ahora, han llegado cinco minutos, bueno. 5 minutos está ya, solo queda un cuarto dentro, entonces... Un chico joven que con mucha fuerza en 5 minutos está lista, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, las mujeres con la pequeñita, bueno, en Bavaria también las mujeres se piden las jarras grandes, pero yo no puedo. Bueno, digo yo he visto escenas ahí en Alemania como las mujeres llevan 6 jarras de esta. Sí. De una vez, hay que entrenarse, van al gimnasio para ser fuerte, o ¿cómo hacen? Eso no sé, bueno, depende de las mujeres, de fuerza que tienen. O es por el punto de apoyo. Sí, es que yo puedo llevar 4 de ellos, pero de Oktoberfest las mujeres pueden llevar hasta 12. 12 a la vez. Son 12 al revés, yo que puedo claro, con 4. Esto pesa por la cerveza, pero también por el cristal, que el cristal pesa muchísimo. Hola, bueno, tenemos una señora aquí que vamos a dejar pasar ahora mismo. Sí. Pase usted, señora. Feliz Oktoberfest. Bueno, también tenemos que hablar de la comida, porque hemos probado el codillo, es típico también, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Qué tal el codillo? El codillo es la especialidad que tenemos. Está horas y horas cocinándose, ¿no? Sí, llevamos 3 días en la cocina, cocinando, preparando, pero
bueno, ¿cómo se dice? Vale, que es que launch. Claro, que ha merecido la pena, sí, pero sí, eso tiene que estar horas cociéndose y luego en el horno, sí, lleva un trabajo. Es que tiene una capa crujiente que lo hace delicioso, ¿eh? Con esa gelatina. Tenemos un cocinero que está especializado a los codillos y a la comida alemana. Lo bueno de esta fiesta es que aquí en la Milla de Oro podemos todos los días que queramos celebrar los Oktoberfest, ¿no, Rebeca? Bueno, no todos los días es así. Pero la comida, pero sí, la comida, la cerveza. La cerveza tenemos, entonces siempre. Sí, claro. Por eso lo bueno es que sí, cada día que queramos vamos a celebrar Oktoberfest. Van llegando más mujeres con el traje, qué sí, bonito. Sí, ya vienen con el traje y tengo que también estar un poco con los clientes. Gracias, feliz Oktoberfest. Muchas gracias, Elena. Gracias, salud. Salud. Por vosotros. Salud.